Nalgones, el día de hoy vamos a romper todas las leyes en GTA V. Aquí tenemos esta rueda giratoria de la suerte con un montón de cosas ilegales. La idea es girarla y la cosa que nos salga es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver cuál es el primer delito. ¡Hacer pipí! ¡Hacer pipí! ¡Hacer pipí en una patrulla de policía! ¡Qué asco! Bueno, aquí está la comisaría de policía. Buenas tardes, señor oficial. Tranquilo, tranquilo, todavía no hago nada malo, tranquilo. Señor Calvo, tengo una pregunta. Si yo llegara a hacer pipí en una de estas patrullas, ¿eso sería ilegal? ¡Claro que sí! ¡Son 5 años de cárcel! ¿5 años por hacer pipí en una patrulla? Me parece bastante excesivo. Ok, el policía está distraído en su celular, así que vamos, Franklin. A ver, se supone que ahí estamos haciendo pipí, pero nos acaban de poner 2 estrellas, Franklin. ¡Uy! ¡Eso fue una explosión! ¡Franklin, ya guárdate tu cosa! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¿Pero quién está lanzando cosas? ¿Quién está lanzando explosivos? Me voy a esconder aquí. Y bueno, la idea del video es completar todos los delitos de la ruleta, pero sin que nos arresten y nos lleven a prisión. Así que dejen su like, suscríbanse. ¡Vamos con el video! Bueno, ya dejaron de seguirnos. Vamos a volver a girar la ruleta. Espero que ahora no nos salga algo muy asqueroso, muy extraño. ¡Hacer caca! ¡Hacer caca! ¡En una piscina pública! No puede ser. El video debería llamarse Rompiendo Leyes Asquerosas. Pero bueno, vamos a buscar una piscina pública. Ok, se supone que este es uno de los clubs más exclusivos de la ciudad. Es un club de playa donde viene la gente más millonaria de la ciudad. Aquí estaría bien soltar un buen tronco. Bueno, yo no. ¡Franklin! ¡Qué asco! Hola, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo estás? ¿Podemos compartir un momento aquí en la piscina? No te vayas a asustar por lo que estoy a punto de hacer, ¿ok? A ver, se supone que... ¡Franklin! ¡Franklin, qué estás haciendo! ¡Franklin, guácala! ¡No, no, no te asustes! ¡Ya se asustó la minita! Ahí está... Aquí está la popó de Franklin. Espero que no me desmoneticen el video. Pero Franklin, vaya troncos. Se nota que sí trae algo más. Tenemos 2 estrellas de búsqueda, pero antes de irme quiero probar algo. ¿Qué pasa si le hacemos encima a la chica? Ahí está, ahí está. ¡Ahí está! ¡Guácala! ¡No! ¡Y viene la policía! Porque la chica no se mueve, solo se queda ahí. ¿Ya le gustó? ¡Ah! ¡Llegó la policía! ¡Vámonos, Franklin! ¡Ah! ¡Vámonos rápido! ¡Qué tontos! ¡Dejaron sus patrullas! ¡Me la voy a robar! ¡Eso fue muy asqueroso! Pero bueno, ya los estamos perdiendo. Hay que girar otra vez la ruleta. Por favor, que ahora no nos salga algo muy asqueroso. ¿Qué salió? ¡Explotar un baño portátil! Ok, eso no es tan asqueroso. Hay que buscar un baño portátil. Aquí en las construcciones siempre tiene que haber baños portátiles. ¡Ahí están! Señores constructores, espero que entiendan que esto no es personal, ¿ok? Tengo que romper sus baños. ¡Ay, cuidado! ¡Ah! ¡Había un constructor! ¡Había un constructor haciendo popó! ¡Estaba haciendo popó! Imagínate que estás haciendo popó y que de repente explota el baño. ¡Oh, Dios! ¡Viene la policía! ¡Señor policía! ¡Yo no exploté el baño! ¡Fue el trabajador! ¡Tenía diarrea! ¡Ah! ¡Aquí no me van a encontrar! ¡Uy! Oh, perdón, choqué. ¡Ahora sí los perdimos! ¡Vamos a romper más leyes! Oigan, esto me está gustando bastante, es bastante divertido. ¿Qué nos va a tocar hacer ahora? No estar suscrito a este canal. Eso definitivamente es un delito. Así que si tú no quieres ir a la cárcel, suscríbete en este momento al canal. ¡Es gratis! Y además no vas a ir a la cárcel. ¿Qué nos va a tocar hacer ahora? ¿Qué dice? Tomarte una selfie enfrente del tren. No entiendo por qué esto debería de ser un delito, pero vamos a hacerlo. Ya llegamos aquí a las vías del tren. Hay que ponernos en posición. ¡Oh! ¡Ahí viene el tren! ¡Rápido, Franklin! ¡La cámara! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Rápido, Franklin! ¡Tenemos que alcanzarlo! Ahora sí no me va a alcanzar. ¡Ahí está! ¡La tenemos! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Algo explotó? ¡No! ¡Mi auto! ¡Explotó mi auto! ¡El maldito tren! Pero bueno, tenemos la foto. La voy a guardar. ¡Ahí está la foto! ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Es una épica foto. Aunque sigo sin entender por qué esto es ilegal. Ni siquiera nos está siguiendo la policía. Pero bueno, vamos con la siguiente ley. Esto se está poniendo muy bueno. No, conducir un baño. ¡Conducir un baño en la base militar! ¡Eso es una locura! ¡Vamos a conseguir el baño! A ver, no pregunten cómo, pero ya tenemos aquí el baño. ¡Miren esto! ¡Es épico! A ver, con el simple hecho de entrar a la base militar, ya es un delito y nos ponen 5 estrellas. Y normalmente uno cuando entra a la base militar, entraría con un vehículo rápido, un vehículo blindado, pero no con un baño. ¡Tengo un baño y no tengo miedo de usarlo! ¡Ey, tranquilo! ¿Por qué me apuntas? ¡Tranquilo! ¡Perdón, perdón! ¡Ya entramos y tenemos 5 estrellas! ¡Dios! ¡Hay un tanque! ¡No, el baño! ¡El baño está en llamas! ¡El baño está en llamas! ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Me aplastó! ¡Uy! ¡Oh!
¡Uy! ¿Vieron ese truco? ¡Qué bueno! ¡Qué épico que se vio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya, Franklin! A ver, la ruleta solo decía entrar y no decía cuánto tiempo ni nada. Supongo que ya nos podemos ir. ¡Aquí está la salida! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Aléjense de mí! ¡Soy inocente! ¿Y ahora cómo los voy a perder? ¿No es como que un baño así no llame la atención? ¡Señor oficial! ¡Ay! ¡Arrésteme, señor oficial! ¿Qué? ¡Ah! ¡Aquí es perfecto! ¡Aquí no me ven! ¡Miren el mapa! ¡Todos están pasando encima de mí y no me están viendo! ¡Oh! ¡Los perdimos! ¡Oh! ¡Eso fue muy loco, Franklin! ¡Miren cómo quedó el baño! ¡Está todo destruido! ¡Pero todavía funciona! ¡Con permiso, señores oficiales! Bueno, vamos a robar más delitos. Venga, dame algo bueno, algo divertido. ¿Qué dice? ¿Cruzar la calle en rojo? Bueno, sí es un delito, pero no es muy divertido que digamos. Pero bueno, tenemos que hacerlo. A ver, aquí hay una calle. Y como pueden ver, está en rojo. No podemos cruzar ahora porque se supone que nos van a atropellar, pero tenemos que cruzar. No me atropellen. Creo que esto es algo que todos hemos hecho en la vida real. Cruzar cuando... ¡Ah! Por eso no deberíamos de hacerlo en la vida real. Ya terminamos de cruzar toda la calle y no nos pusieron ni siquiera una estrella. Pero bueno, ya nos atropellaron, así que ese es nuestro castigo. Vamos al siguiente delito. Que ojo, quiero aclarar que este video no lo estoy haciendo para fomentar que ustedes cometan delitos. Ya vieron qué es lo que pasa si cruzas la calle en rojo, así que no vayan a cometer delitos. Vamos a ver qué nos toca. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Hacer pipí otra vez? ¡Por favor! Hacer pipí a alguien como Chop. Ok, esto va a ser divertido. Ahora somos Chop, tenemos que buscar a alguien para hacerle pipí. Hola, buenas. Voy a hacerles pipí, con permiso. ¡Chop, ¿qué te pasó? ¿Por qué Chop como que se volteó así bien raro? Se le metió el diablo. ¿Por qué no se asustan? Les acabamos de hacer pipí. ¿En serio no le importa que le esté haciendo pipí? No, esto no estuvo divertido. Hay que buscar más gente para hacerles pipí. ¡Ey, qué te pasa! Acabas de atropellar un perro. ¡Es un desalmado! A ustedes sí les asusta un perro cuando les hace pipí. ¿En serio a la gente no le importa que les haga pipí un perro? ¡Ey! ¿Qué le pasa a ese? ¡Ahora ese me está haciendo pipí a mí! ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Por qué haces eso? ¿Eh? ¡Ahora me lo voy a comer! Bueno, Chop, vámonos de aquí. Eso fue muy extraño, no sabía que la gente me podía hacer pipí. A ver, ruleta, ¿qué tenemos que hacer ahora? Creo que ya estuvo bueno con las cosas de pipí, ¿no? ¡Destruir un auto de policía! Esto va a ser muy, pero muy divertido. A ver, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay muchos policías, podemos romper el auto de alguno de ellos. Señor policía calvo, ¿qué está pasando aquí? Estamos protegiendo un Bugatti de la policía que nos acaba de llegar. ¡Lárgate! Un Bugatti de la policía, le voy a echar un vistazo, no te enojes, ¿ok? Así que este es el famoso Bugatti de la policía que están cuidando. Este puede ser el auto que vamos a destruir, solo que hay demasiada seguridad. El que tenga miedo a morir, ¡que no nazca! ¡Toma! ¡Dale, Franklin! ¡Tenemos que destruirlo todo! ¡Soy un vándalo! ¡Ey, ya llegó la policía! ¡Ven para acá! ¡Ay, qué golpe! No puede ser, ya le hemos dado varios golpes y no le pasa nada. Creo que este de aquí adelante es más fácil de destruir. ¡Toma! ¡Dale, Franklin! Este también cuenta, es un auto de policía. ¡Miren esta abolladura! ¡Está súper rara! A ver, tengo una idea. Si logro explotar este auto, puede que exploten todos los demás. Y que no solo destruyamos un auto, sino que destruyamos todos los que están aquí. 12 segundos después. ¡Ay, ya le está saliendo fuego! ¡Ya le está saliendo fuego, Franklin! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Escóndete aquí! ¡Dios! ¡Ay! ¡También destruimos el Bugatti! ¡Destruimos todos los autos de policía! ¡Vámonos, Franklin! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Aquí no me van a ver! Oigan, yo no sabía de este escondite, pero está bastante bien. Oigan, la verdad es que vamos bastante bien. Hasta ahora hemos roto todas las leyes que nos dice la ruleta, pero no nos ha atrapado la policía. ¡Comerte a alguien! Eso sí es un delito muy grave. ¿Cómo que comértelo? A ver, se supone que ya tengo el mod para comer gente. Es el mod de Venom, por si tienen alguna duda. Pero bueno, ¿a quién nos vamos a comer primero? ¡Ven por acá! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Se la está comiendo Franklin! ¡Se la comió toda! Hay que comernos un policía, creo que eso va a ser más ilegal. ¡Ven para acá! ¡Me voy a comer a tu amigo! ¡Ay! ¡Y a ti también! ¡Ay! ¡Me voy a comer un calvo! ¡Qué asco! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese suéltalo! ¡Guácala! ¡Ay! ¡Suéltalo! ¡Me está siguiendo el calvo! ¡Me está siguiendo! ¡Ahí está! ¡Ya lo soltamos! ¡Bien! Bueno, creo que eso es suficiente. Ya nos quedan pocos delitos, vamos a ver qué nos toca hacer ahora. ¡Vomitar en la comida de alguien! Otro delito asqueroso. Bueno, ya llegamos al restaurante. ¿Por qué están reviviendo a este tipo? ¿Qué le pasó? Bueno, creo que él comió muchas hamburguesas. Buenas tardes a todos, estimadas personas. Vengo a vomitar su comida. No, Franklin, estás vomitando el piso. No le atinaste a la comida. ¡Atínale a la comida! A ver aquí, Franklin. ¡Vomita! ¡Ahí está! ¡Estamos vomitando la hamburguesa! ¡Qué asco! ¿Por qué no reaccionan las personas?
Acabo de vomitar toda su comida y ¿no les importa? ¡Ya nos está buscando la policía! ¡Oh, este tipo está solo! Oye, ¿quieres ser mi amigo? No quiero que estés solo. Te voy a vomitar encima. Así hago amigos yo, ¿sí? No pregunten. Bueno, ya viene la policía, Franklin. Creo que es suficiente. ¡Vámonos de aquí! Comenten, ¿ustedes qué harían si de repente están comiendo en un restaurante y llega Franklin a vomitar su comida? ¡Ah, mira! Este es el tipo que estaban reviviendo. Creo que no lo pudieron revivir. Hay que vomitarlo. ¡Perdón! ¡Guácala! ¡Ah! ¡Señora oficial! ¡Tranquila! ¿Qué está pasando? ¡Ayúdeme! ¡Estoy vomitando! ¿Por qué me dispara? Oigan, ya casi rompemos todas las leyes de la ruleta y la policía no ha estado ni cerca de atraparnos. Vamos bastante bien. A ver, ruleta, sorpréndeme. ¿Qué nos vas a dar ahora? Venga, venga, dame algo bueno. ¿Atropellar a 50 personas? ¡Eso es una locura! A ver, aquí definitivamente hay más de 50 personas. Y les va a tocar una buena atropellada. ¡Cuidado! ¡Ah! Ok, esto va a ser más difícil de lo que pensé. Son demasiados. ¡A permiso! ¡Ey, bájate de mi auto! ¡Ahora sí, Franklin! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué golpe! Esto es muy divertido, la verdad. Es muy relajante, es como mi terapia. Tengo una idea. ¡Ahora sí, de esto no se van a salvar! ¡Perdón, sí, yo no quiero atropellarlos! ¡Es para el video! ¡Ah! ¡No! ¿Cómo es posible que hay gente que pueda sobrevivir a esto? ¡Ahora sí, de esta no se salvan! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Este estuvo más fuerte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y esa vieja qué? ¿Esa vieja qué? Ok, ahora sí creo que ya atropellamos a todos. Bueno, casi todos. No sé por qué Michael sigue vivo. Michael, ¿por qué sigues vivo? Bueno, si alguien pregunta, esto fue un accidente de avión. Sí, yo no atropellé a nadie. ¡Vámonos de aquí! Ya solamente nos faltan dos leyes por romper. Vamos a ver qué nos toca hacer ahora. ¿Entrar al cine con comida escondida? Creo que esto es algo que todos hemos hecho, la verdad. Comenta si tú lo has hecho alguna vez. Muy bien, aquí está el cine. Y como pueden ver, tenemos una buena hamburguesa y un refresco. Que por alguna extraña razón parece que están flotando, pero no. Franklin los tiene en sus manos. Pero bueno, vamos a entrar al cine. ¡Oh, aquí está el pasillo para entrar a la sala de cine! Y no hay nadie de seguridad que me quite mi comida, así que hay que entrar a ver la película. ¡Ok, todavía no empieza la película! ¡Hola, qué tal, señora! ¿Se enoja si le hago popó encima? ¡Con permiso! ¡Qué asco! ¡La señora le está viendo el poto a Franklin! Ok, Franklin ya se puso aquí cómodo en los asientos. Y tenemos la comida, así que rompimos la ley otra vez. ¡Muy bien! Y bueno, ya solo nos queda una ley para romper. La última ley que tenemos que romper es ponernos borrachos. Así que Franklin, hay que empezar a beber un poco. ¡Dios! ¡Franklin! ¡Ah! ¡Franklin! ¡Franklin, en serio sigues tomando más alcohol! ¡Eres un borracho, Franklin! ¡Cuidado! Franklin, te puedes levantar, estamos grabando un video. ¿Por qué no se levanta? Señor, bájese del vehículo. ¡Ah! Señor, ¿por qué me atropella? ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Por qué no se levanta? ¡Deme todo el dinero! ¡Este es un asalto! ¡No te asustes, calvo! Ah, ¡voy a agarrar el dinero! ¿A dónde vas? ¡Espera, eres mi amigo! ¿A dónde vas? ¡Policía! ¡Ayúdame, por favor, policía! Tranquilo, tranquilo, vámonos de aquí. Está bien. ¡Ey, ey! ¡Me estoy quemando! ¡Ey, ayúdenme! ¡Señor oficial, ayúdenme! ¡Me estoy quemando! ¿Por qué me dispara? ¡Calvo! ¡No me dispares! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Me morí! ¡No! Vamos con los saludos del día de hoy. Saludos para Fabriac FK1, Jonathan Vázquez 878, Alejo Martín 5, Jiménez Cortés Dávila Alfonso, Orellano Tiziano, De Chobi 300, Valentina Hume, Brian Lomelí 524, José Ángel, 12met B, y un saludo muy especial para Mateo Carvajal hasta Chile. Un saludo, hermano. Si tú quieres un saludo en el próximo video, solamente sígueme en Instagram y en Twitch, FelipeHG24. Y bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Creo que es de los videos en los que más me he divertido. No sé, estuvo interesante todo lo de la ruleta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó? No se olviden de darle like, suscribirse, todas esas cosas. Muchas gracias. Bye.